Pablo Sotero, ¿quién tuvo una semana fatal? Ricardo Lewandowski, que es el presidente de la Suprema Corte de Brasil, que será sustituido por una otra, por Carmen Lúcia, por haber usado, digamos, técnicamente, cometió un error fatal en la interpretación de la Constitución brasileña, que es el labor de los ministros de la Suprema Corte, al permitir este voto dividido que la Constitución no lo permite, entra en la historia como un juez mediocre. Silvia Ayuso, la mala semana. Es de Mylan, que es una empresa, o Mylan, es una empresa que en Estados Unidos fabrica EpiPen, que es un medicamento para los alérgicos, que es una especie de autoinyección. El problema es que tienen la exclusiva y han subido el precio de $100 que costaba a casi $600. Es un medicamento que necesitan las personas muy alérgicas de emergencia. Y se ha creado todo un escándalo porque revela una vez más el abuso de poder que tienen las farmacéuticas en este país, que pueden controlar los precios. Ya tuvimos hace unos meses el caso de Martin Sirlecki, es que es un joven empresario que compró un medicamento que es importante para el tratamiento del SIDA y el cáncer y subió un 5000% el precio y se creó un escándalo. Hasta el punto están sucediendo estos casos que Hillary Clinton hoy mismo ha anunciado un nuevo plan para controlar este tema, que es un problema muy grande dentro de todo el problema que tiene Estados Unidos, que es la cuestión de la sanidad. Pedro Urelli, ¿quién fue la peor semana? Nicolás Maduro, otra semana mala. Yo creo que sigue calculando equivocadamente cuál es el rechazo que tiene el país y está llevando al país a una salida, lamentablemente, que no va a ser ni constitucional, ni democrática, ni pacífica, y que le va a costar a él mucho. Está cerrando todas las puertas, sigue sin querer oír, obviamente sin querer ver. Ayer decía que había solamente 10.000 personas en la marcha, cuando los observadores dicen que había 1 millón. Yo creo que definitivamente lo que se le viene va a ser cada día peor. Juan Carlos Hidalgo, ¿quién tuvo la peor semana? Adivinen, fui el primero en escogerlo esta semana, tercera semana consecutiva en que escojo a Enrique Peña Nieto, y claramente fue una semana desastrosa para el presidente mexicano. A diferencia de las crisis que lo han abundado durante su paso por Los Pinos y principalmente en los últimos meses, que han sido crisis que le han caído encima, la contracción económica del segundo trimestre, el aumento en el crimen, los escándalos por conflicto de intereses, esta fue una crisis total y absolutamente autoinfligida, que fue la invitación de Donald Trump. Ahora se habla del presidente enano. Yo creo que más que nada es un presidente ya pigmeo, por la manera en que todavía le quedan 2 años de presidencia y uno no puede imaginarse qué capacidad de gobernar tendrá Enrique Peña Nieto después de la manera en que ha quedado parado en la opinión pública esta semana. Silvia también tenía otro candidato para la mala semana, que es el esposo de Huma Abedin, el excongresista. Sí. Anthony Weiner. Huma Abedin, hay que recordar, es la sombra, la mano derecha, la segunda hija de Hillary Clinton, la que lleva con ella desde que era becaria, desde que Hillary Clinton era primera dama y ella era becaria. Y Anthony Weiner era un hombre que era hasta esta semana su marido, son todavía marido y mujer, pero se van a separar. Que es lo que se anunció esta semana, que tenía una carrera muy prometedora en la política, era congresista demócrata por Nueva York, y por un problema de sexting, como le llaman aquí, de enviar por redes sociales, Twitter, fotos cargadas, subidas de tono, fotos de sus abdominales y más abajo en ropa interior, tuvo que dimitir primero del Congreso, luego en 2013 intentó llegar a la alcaldía de Nueva York, volvió otro escándalo el mismo problema, que debe ser un problema ya, digamos, médico, psicológico, y ahora otra vez ha vuelto a hacer lo mismo, con el agravante que se hizo una foto, envió una foto a una mujer con su hijo pequeño al lado en la cama, con lo cual encima se le puede poner un problema legal de los servicios sociales. Todo esto es malo para él, porque su carrera política, en principio, incluso en este país que perdona muchas cosas, parece definitivamente enterrada. Es malo para Huma Abedin, que es una figura muy poderosa dentro del entorno Clinton y que debería poder tener un papel muy importante si Hillary Clinton es presidenta. Y es muy malo para Hillary Clinton porque trae al recuerdo uno de los capítulos que ella quisiera enterrar, que fue el escándalo del sexual de su marido, entonces, y presidente Bill Clinton, con la becaria Mónica Lewinsky. Hay demasiados paralelismos en la que es prácticamente la segunda hija que nunca tuvo.